El que te hizo daño sufrirá más que tú. No te angusties por quienes te han herido, te han usado, te han hecho sufrir. Los que te han dejado diciéndote que te querían y que lo hacían por tu propio bien. Para aquellos que se fueron sin dar explicaciones. Para aquellos que jugaron con tus sentimientos. A menudo es difícil comprender por qué alguien nos trata mal. Especialmente cuando nosotros creemos haber dado lo mejor de nosotros. A veces ponemos empeño, ponemos pasión, ponemos trabajo duro. ¿Y qué recibimos en pago? Simplemente dolor. Sin embargo, es importante recordar que en la vida esas opciones van a tener consecuencias. No importa cuándo ni cómo, pero eventualmente todo vuelve. Las malas acciones siempre regresan y afectan a quienes las cometieron. Algunas personas creen que ganaron al lastimarte y puede que tú también sientas que perdiste en esta situación. Es natural sentir dolor, tristeza y a veces una sensación de injusticia. Pero no es así. Verás, con el tiempo se revelan ciertas cosas, se revela ¿quién realmente ganó? Empiezas a perder cosas, la gente empieza a irse. Con el tiempo, con el pasar de los años, estas cosas se hacen evidentes. El verdadero triunfador es quien inicialmente sufrió, ya que la vida recompensa a cada uno según sus merecimientos. Si alguna vez te hicieron daño, si alguna vez te engañaron, te mintieron, tu destino será ser feliz en esta situación. Verás, la felicidad es una promesa que la vida te guarda por haber soportado el sufrimiento con dignidad y resiliencia. Aquellos que te lastimaron, les espera un destino diferente, y no quiero decir que vayan a sufrir ahora mismo. Puede que el tiempo les castigue y lleguen a llorar más que tú con el pasar de los años. Ellos sufrirán incluso más que tú porque tarde o temprano cosecharán lo que sembraron. Esto no es un deseo de venganza, sino una realidad de la justicia natural del universo. Las circunstancias cambian y además nadie puede ser feliz si ha lastimado a otros. La conciencia y el remordimiento eventualmente los alcanzarán, recordándole sus errores y las heridas que causaron. Como se dice, la maldad siempre regresa al remitente. Por eso no debes preocuparte por estas personas. Con sus acciones están construyendo su propio destino y con el tiempo se destruirán solas. Vivir con rencor solo prolonga tu sufrimiento. Es mejor dejar ir, sanar y conformarte y enfocarte en tu propia felicidad y crecimiento. No es bueno guardar rencor. Recordate que toda la vida vuelve. Las malas acciones llevan consigo una energía negativa que eventualmente encuentra su camino de regreso a quienes las generaron. A veces el tiempo puede parecer lento y la justicia tardía, pero es segura. La vida tiene una manera de equilibrar las cosas, de asegurarse de que cada uno reciba lo que merece. Cuando te encontres en momentos difíciles, recuerda que el dolor que sentís ahora es temporal. La vida te tiene reservado un futuro mucho más brillante, porque has enfrentado tus desafíos con valentía. Aquellos que te hicieron daño no pueden escapar de las consecuencias de sus acciones. La justicia universal eventualmente se encargará de que reciban lo que merecen.